que esa foto, que es de la ciudad que representó Ermelinda, Recife, refleja como podríamos tener una de Buenos Aires, que la recibimos ayer en la visita al museo, la esquizofrenia de nuestras ciudades, la esquizofrenia de nuestra sociedad. Porque esa es una ciudad bella, la imagen refleja la belleza de la ciudad, pero es una ciudad donde una proporción enorme de la población vive en favelas y esos ríos tan bonitos son, como dicen los ingenieros de allá, lagunas de sedimentación de la ciudad. Te caes ahí y vas al hospital. Ahí es donde se hicieron dos de los estudios de caso y yo uso siempre esa foto porque creo que ayuda a reflejar el contraste. Y yo recuerdo, y para los que vinieron en la tarde y no en la mañana, que este era un proyecto de ciencias sociales. Respondimos a una llamada de la Comisión Europea para Ciencias Sociales, donde pedían estudios sobre innovaciones sociales para comunidades vulnerables. Nosotros dijimos, no, vamos a hablar de innovaciones sociotécnicas, no puramente sociales, y obviamente incorporamos, como ya han visto, a ingenieros, a biólogos. Realmente fue un proceso interdisciplinario. Ahora, el eje del tema para nosotros, claro que estábamos estudiando servicios de agua y saneamiento, ese era el tema, pero el tema real era la democratización. Para nosotros, este problema tiene que ver con la democratización de la sociedad, en particular en este caso, la democratización de los servicios de agua, tanto de la gestión como del acceso. Pero cuando hablamos de democratización, o como varios de ustedes lo hicieron, de ciudadanía y otras cosas, a mí me gusta siempre poner preguntas. El otro día estuve en un congreso en Curitiba y eran todas declaraciones. Y yo les dije, no, miren, ¿por qué en vez de hacer declaraciones no hacen preguntas? Porque las declaraciones parece que le ponen un sello y la pregunta, ¿qué es democratización? Porque es fácil hablar de eso. ¿Qué es lo que democratizamos? ¿Quién está democratizando qué? ¿Qué formas asume? ¿Cuáles son los mecanismos? Pero además, ¿y por qué hay que democratizar los servicios? Porque esos señores que vimos ayer en el Museo del Agua no eran muy democráticos. Esos gobiernos que hicieron esa preciosura, ese monumento al sanitarismo, ellos no eran democráticos, el país no era muy democrático. Pero sí le llevaron agua a todo el mundo en su momento. Y eso pasó en muchos otros países. Entonces uno podría decir, ¿y por qué hay que ser democrático si las dictaduras también le llevan agua a todos a veces? Porque eso ha acontecido. Entonces hay que reconocer que la democracia no es necesariamente algo que funciona. Si no, ya tendríamos todo resuelto. ¿O será que no tenemos democracia? Es decir, la democracia es una preferencia normativa, eso lo tenemos que reconocer. No es algo que esté comprobado que funcione. Es una preferencia normativa que tenemos. Preferimos democracia a dictadura, por lo menos una parte significativa de la población. No todos, porque ahí en San Pablo andan pidiendo la dictadura de vuelta, ¿no? Y aquí no se animan, pero creo que más de uno lo haría también. Creo que vale la pena rescatar esto, porque eso es una cosa que teníamos. Nuestros objetivos muy generales de proyecto se vinculaban a las metas del milenio, porque nuestro proyecto terminaba en 2015, cuando terminaban las metas del milenio. Entonces, le dijimos a la Comisión Europea, nuestro proyecto va a contribuir un poco a pensar eso. A mí siempre me gusta decir que las metas del milenio eran mezquinas, eran egoístas. Porque en la década del 80 la meta era llevarle 40 litros de agua limpia a todo ser humano del planeta para 1990. Cosa que no hicimos. En 1990 teníamos 17% de la población del mundo oficialmente sin agua y 40% sin cloacas. Y las metas del milenio dijeron, bueno, vamos a reducir por la mitad, ya no pensábamos en universalizar. Las metas del milenio eran reducir por la mitad esa proporción para el año pasado. Y como sabemos, no se lograron. Datos oficiales muy dudosos, igual muestran que 11 países de América Latina y Caribe no lograron la meta de agua. Muy dudosos porque si vemos la calidad de agua que le llega a la gente o cómo le llega, el número de países es mayor. Y en el tema de cloacas, bueno, son 19 países. La defecación al aire libre es enorme,
estábamos hablando lamentablemente en Brasil y en Colombia, en el ámbito rural, tienen las mismas tasas que de los países más pobres. Haití tiene obviamente una tasa elevadísima, pero Bolivia la tiene, Venezuela increíblemente también. Bueno, es un desastre nuestra región. Entonces las lecciones que tenemos de ahí, además el propio informe de Naciones Unidas dice que los que han reducido y han cumplido con las metas, también han visto aumentar la desigualdad, porque le han llevado el servicio a los más ricos. Otra situación, esto está reconocido por Naciones Unidas. O sea, aun cuando se logró la meta, aumentó la desigualdad, porque se le llevó primero a los más ricos. Entonces, realmente ese es el contexto. ¿Y por qué eso es importante? Yo no voy a hacer toda la presentación, porque no es lo que pensaba, esta es una presentación que yo tengo por otras cuestiones, pero ahí voy a dejarla luego. Un tema que se habló, y creo que hay lindos ejemplos, incluso me enorgullece decir que aquí en Argentina también hay buenos ejemplos, y los hay, de políticas participativas. Siempre las podemos criticar porque son perfectibles, pero evidentemente hay esfuerzo y esperamos que lo siga habiendo. En Brasil, como lo mostró el caso de Recife, el caso de Ceará, y hay muchos otros casos. Pero es muy importante, cuando hablamos, y creo que todos estamos afectados por este problema, ¿qué hablamos cuando hablamos de participación? Unos colegas míos de Inglaterra, de Manchester, escribieron un libro hace poco que dice así: la participación, esa nueva dictadura. Esa nueva dictadura. Es otra, todos tienen que participar. ¿Por qué el pobre tiene que participar para tener agua si nosotros no tenemos que participar? Abrimos la canilla y tenemos, por ejemplo. Pero sabemos, si no participan no tienen nada, entonces no es culpar a los pobres que tienen que participar. Pero digo, ¿por qué hay que exigirle al pobre que participe si a nosotros nadie nos exige que participemos? Es un tema, esto es escribir en el libro, la participación, esa nueva dictadura, porque el Banco Mundial a veces para darte un crédito ahora te dice, tiene participación, entonces palomea, sí tiene, listo, le da el crédito. ¿Qué es participación? Que pongan, que hagan las zanjas y pongan el agua. Yo tomo ese esquema de unos sociólogos norteamericanos que nos muestra de un modo simple lo complejo que es y lo difícil que es. ¿Quién participa? También depende del sistema político. El sistema político predominante en el mundo democrático, entre comillas, es la democracia liberal representativa, como la nuestra. Uno vota a alguien que lo representa. En ese caso, ¿quién participa? Los políticos electos y los expertos. Perdón a los brasileños, que expertos significa vivillos en Brasil, siempre me recuerdan. Y los especialistas. Ellos participan y hay una restricción sistémica de la participación del resto. En Recife, hicimos, yo participé en los casos de estudio de Recife, ahora hay un gobierno socialista, bueno, del Partido Socialista, que ha eliminado la participación que el PT había introducido con tanta fuerza. Y la gente de la ex favela, pero que nos decían, es que ahora, primero, le quitaron la oficinita que el PT había puesto en la favela para que la gente tuviera la empresa pública ahí en la favela, y si bloqueaba, tenían a quien hablarle. El Partido Socialista gobernante retiró la oficinita, pero les puso un número 0800. Y el presidente de la asociación comunitaria, la gente no sabe lo que es el número 0800, le contesta un robot. Y cuando vamos a la municipalidad ahora nos dicen, ustedes no tienen que participar, eso se acabó, eso era el PT. Nosotros los representamos y les vamos a solucionar los problemas. Vayan a la casa. Creo que eso, obviamente, nadie nos tiene que decir. Ese es un tema fundamental, porque a veces caemos en el voluntarismo. Y terminamos llamando participación a lo que es obligar a los pobres a que trabajen, porque si no, no tendrían nada. Y entre esos dos extremos tenemos que repensar mucho qué decimos cuando decimos democratización. ¿La democracia es para quién? Nuestro proyecto ha tenido que ver realmente con eso, y creo que sí tenemos muy buenas cuestiones. Yo dije en la mañana que para nosotros, obviamente, el punto de partida muy central de nuestro proyecto viene inspirado por la ecología política crítica, que plantea como premisa que el problema no es natural, climático, natural,
aquí es obvio, no es que falte agua en Buenos Aires, ¿no? Se hará falta, o no hay tanta, pero aún así ustedes tienen una cobertura altísima. Entonces, no es que falte agua, ni es que falte tecnología. El problema son las desigualdades estructurales, que reproducimos y reproducimos. Creo que los ejemplos que acaba de dar Eva de Buenos Aires, a mí me duelen, pero no me sorprenden, porque son historias. Yo trabajé en la villa, hicimos un trabajo cuando era estudiante en la Villa Mujica, y me acuerdo muy bien, y hoy veo uno, claro, hoy ve que han aprendido a construir para que no le pasen el bulldozer, pero ahí está esa villa, ¿no? Y veo por lo que tú dijiste las cuestiones. Entonces, otra cosa que nos inspira la ecología política, y nosotros lo decíamos también en Santa Fe, es que tenemos que enfocar estos problemas y muchos otros, sobre todo la democratización, desde la perspectiva de la lucha. Y obviamente la lucha no son solo personas con palos en la calle. La lucha tiene varias dimensiones que se encuentran interrelacionadas. Obviamente una dimensión es la físico-natural. En algunos lugares donde estudiamos en América Latina, la lucha es por el recurso. ¿Quién controla el pozo? ¿Quién controla el acceso? Es así. Obviamente también en el sentido, por ejemplo, del caso de Santa Fe, por el conocimiento de lo que hay ahí abajo en el recurso. O sea, solamente saber qué es lo que hay, qué agua tenés. Esa es una dimensión de la lucha. La gestión, por supuesto, que es fundamental. El tema socioeconómico, la dimensión política. Y yo siempre hago hincapié en esta. Yo siempre digo que la lucha está dentro de nuestras universidades y de las instituciones que producen conocimiento. No estamos de acuerdo, no hablo de consenso, yo no creo mucho en el consenso, creo en el acuerdo, haya diferencias, consenso a veces sí. Un ejemplo de esto, terrible, es el tema del derecho humano al agua. Ya otros lo han escuchado, pero como hay gente aquí que no estaba, se aprobó en el 2010 que hay un derecho humano al agua a nivel de Naciones Unidas, pero 43 países se abstuvieron de votar que hay un derecho humano al agua. Y entre esos están los países que dictan muchas de las políticas que generan el sistema en el que estamos insertos y que nos permite o no hacer cosas. Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Austria, Israel. No quieren los gobiernos, no digo la gente de esos países, no creen que debe haber un derecho humano a tener agua limpia en la casa. ¿Qué tipo de sociedades entonces estamos proyectando? Entonces, y por supuesto que en nuestro mundo intelectual tenemos el mismo problema. Yo no me voy a referir porque duele mucho, pero tenemos graves confrontaciones científico-intelectuales irresueltas y las vamos a seguir teniendo. Yo creo que el consenso es imposible, pero al menos deberíamos llegar a acuerdos de que la vida digna y la dignidad humana deberían tener prioridad. No tenemos. Y el caso de Buenos Aires a mí me cachetea, ¿no es cierto? La ciudad que hizo ese monumento al sanitarismo a fin del siglo XIX se permite tener esa proporción de habitantes en esas condiciones que vimos. No me sorprende, lamentablemente, porque no es un caso único. Por eso yo digo, este problema nos tiene que hacer pensar, porque uno a veces dice, bueno, yo trabajo en una empresa de saneamiento, sé que ninguno de ustedes hace eso en Ceará, por ejemplo, a las 5 de la tarde me voy a casa y soy otra persona. Es difícil, el que hace el trabajo de ustedes se lleva el trabajo consigo a la casa y se lo lleva puesto. En realidad hay proyectos rivales de especie humana, por decirlo así. Y yo sé que quien está aquí seguramente está comprometido con uno de ellos, aunque sea amplio y tenga diversidad, que es el de proveer una vida digna, etcétera, a las personas. No me voy a detener ahí, esos temas aquí los hemos... Y para cerrar, es el tema de que ahora tenemos las nuevas metas que suplantaron a las del milenio. Yo ya he escrito alguna cosita sobre eso y creo que tenemos que ser tan pesimistas como eras tú hace un poco. No es ser pesimista, es ser realista en ese caso, ¿no? Es decir,
Sí, las metas son un poco mejores que las anteriores, hay que reconocer eso, se avanzó un poco. Pero desgraciadamente, por ejemplo, siguen promoviendo la privatización encubierta como mecanismo principal. Es así. Tenemos colegas que en Naciones Unidas promueven las asociaciones público-públicas, público-comunitarias o comunitario-comunitarias. Y a eso no se le da ningún apoyo a nivel de Naciones Unidas, no digamos Banco Mundial, BID o quien sea. No se les da apoyo. El apoyo es para las asociaciones público-privadas, que en general son privatizaciones encubiertas con otro nombre. Y tenemos muchos casos en los que estamos trabajando. Entonces, si no se cambia la agenda de esas metas de sustentabilidad que le llaman ahora, ciertamente que no vamos a lograr universalizar los servicios, etcétera, porque la democratización sustantiva requiere todas estas cuestiones aquí, mecanismos legales y administrativos que garanticen la implementación, y recuperar, eso sí es algo que ayer me emocionaba ver lo del Museo del Agua, a cualquiera lo debe emocionar. Hubo una ética, incluso gobiernos conservadores con los que uno se distancia tanto, pero tenían una ética del bien público, no digo del bien común, pero ciertamente del bien público, estaba claro ahí, ¿no? Entonces hay que recuperarla, hay que recuperar eso porque eso existió y no existe en este momento, ha sido subordinado a la ética del bien privado, a la ética, por supuesto, del individualismo. Y creo que eso es fundamental. Hay que hablar más de los países que aquí hablamos por otras razones. Yo creo que hay que hablar de Estados Unidos. Hay que hablar de Europa. En Estados Unidos, que hay problemas también, el 85% de la gente recibe agua de empresas públicas. En Alemania, son empresas públicas, de primer nivel. Eso no se dice en nuestros países. Y esa es una forma que tenemos para combatir las políticas que nos están volviendo a implementar. Ya que quieren que volvamos al mundo, digamos, vamos, hay que aceptar volver al mundo si es que nos habíamos ido. ¿A qué mundo vamos a volver? Creo que le están vendiendo, y ahí tenemos los intelectuales una responsabilidad fundamental, decir qué es lo que hay en el mundo, no es lo que hacen que uno se imagine. En este tema es muy claro, ¿no? Bueno. Y finalizo con un par de fotos que creo que también están insertas en nuestra cultura. Esa fotito la saqué en el Cairo, en un viaje que hicimos de trabajo, y el taxista, bueno, le dije al taxista, me sorprendió ver eso, y le dije al taxista, ¿qué es eso que hay ahí? Y me dice, ah, acá eso lo llamamos sir. Y esas son unas vasijas con agua que cada uno de nosotros pone afuera de su casa con un vasito, la vasija cubierta. Porque si alguien pasa por la vereda de tu casa y tiene sed, puede beber agua. Y yo me acordaba cuando me decían eso, aquello de el agua no se le niega a nadie, ¿no? Un vaso de agua no se le niega a nadie. No llegó de esta gente, no llegó de la cultura islámica a través de España, esa idea, ¿no? Que la hemos perdido, ¿no es cierto? O sea, hoy en un restaurante para pedir una, casi te tenés que pelear para que te traigan una jarrita de agua. Bueno, y esa es de Barcelona. Digo, eso lo llamo lecciones humildes que nos enseña la investigación sobre el agua, que todos debemos recordar, porque eso se resolvió hace miles de años. La primer ley que existió, el Código de Hammurabi, empezó por el agua, justamente porque el problema lo tenemos desde que existimos. Entonces, como que a veces hemos retrocedido, y esa es una reflexión al que Desafío invitó también a realizar, ¿no? No es fácil. Además, porque como uno se pelea, hay gente que ya no lo invita. Bueno, bien.